Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast ya en paños fríos para hablar sobre el tema del Sporting Cristal, que se pierde el campeonato por tercera vez consecutiva. El día de ayer una derrota complicada contra Suyana en Alberto Gallardo, que yo lo llamo derrota, y si bien es cierto goleamos, pero es una derrota creo que anímica para el hincha, ¿no? El día de hoy tengo un invitado especial, un gran invitado. Creo que se necesitan meter paños fríos y hablar directamente sobre lo que está pasando con Cristal. A ver, tenemos temas complicados como el tema de Innova, se va Guido Bravo. La gran pregunta es, ¿Núñez se queda o se va? Y ya hay confirmado los jugadores que se van, dejan la institución, dejan el Sporting Cristal. ¿Qué tal, Piti? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido, hermano. Un gustazo tenerte acá por primera vez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Felicitarte por tu labor. Creo que lo que más necesitan los hinchas de Cristal es este periodismo independiente, este periodismo partidario, hacer reflexión e información sobre lo que sucede con nuestro club de manera autónoma. Creo que eso es lo que más necesitamos, ¿no? Y eso también es una manera de generar identidad, así que lo primero que te quería decir era eso. Yo tengo 32 años y voy al estadio de los 17 años, ¿no? De manera consecutiva, o sea, ahí hay unos 15 años yendo siempre a la cancha. Yo formo parte de una agrupación de la barra de Cristal, ¿no? De la cual me enorgullezco mucho, que es el Escuadrón. El Escuadrón es un grupo de la zona oeste de Lima, básicamente compone los distritos de Pueblo Libre, de San Miguel, de Jesús María, de Lince también. Algunos compañeros, amigos, integrantes son de Cercado de Lima. Bueno, arrancamos con el primer tema, que es los jugadores que ya se van, los jugadores que no merecieron vestir esta gloriosa camiseta como la del Sporting Cristal. Se va Tábara, Jover, Ugarriza, Pasquini y Ávila. Son los nombres que más suenan que se van. Destaco mucho lo de Pasquini, ¿no? ¿Qué tal paquete, don? ¿Qué tal paquete? Tábara, que para mí es un jugador con mucha técnica. Es un jugador que si quiere ser grande, normal, lo quisiera hacer, tiene una zurda muy buena, pero creo que Cristal ya no puede pasar una indisciplina más. Muchos hablan del tema de Agref, lo han perdonado varias veces porque el pata es Agref, entonces se habla mucho que se va. ¿Cómo ves el tema de los jugadores que ya no seguirán con Cristal, ¿no? Mira, hay algunos jugadores que creo que son los que tú has mencionado. Yo haría hincapié en dos especialmente, que es Jover y Corozo, ¿no? Jover, además, que ha vestido la camiseta 10 de Cristal este año, una camiseta que la supo vestir el Chorri, que la supo vestir Uribe, que la supo vestir Mifflin, ¿no? Y que ahora la tenía el pecho frío de Jover. Yo hago hincapié o disgrego el tema a Danfer en dos asuntos, ¿no? El primero, que creo que Agref e Innova, porque en el fondo es la empresa Innova, ¿no? Existe la empresa Innova. Se Innova existe la empresa Innova. Y la empresa Innova es dueña de Agref. Sí. Y al mismo tiempo, del año 2018-19, no recuerdo con exactitud, lamentablemente, digo yo, es dueña de Sporting Cristal, ¿no? Entonces, este empresa Innova, que es dueña de Agref, que es un staff de representantes de futbolistas, ¿no? Y al mismo tiempo es dueña de un club, y no de cualquier club, sino uno de los clubes más grandes del país, para mí el más grande, ¿no? Utiliza la historia y la grandeza de este club, que es Sporting Cristal, para beneficios personales de su empresa de representantes de futbolistas, que es Agref. No, mira, yo lo dije a comienzo de año en Vez Cable, ¿eh? Mucha gente me mató. No, puta, hay que verlo jugar. No jodas, o sea, si en la U no cumplió, si en Alianza no cumplió, menos va a cumplir en Cristal, o sea. ¿Sabes cuál es el tema? ¿Sabes cuál es el tema? Más allá, inclusive porque es un jugador limitado, ¿ah? ¿Eh? ¿No? Y no es culpa de Ugarriza, es culpa de quien lo trae. Inclusive, supuesto, claro. No es porque solamente sea un jugador limitado, sino porque no puede ser que traigan jugadores a Cristal solamente porque tiene un vínculo con Agref. O la toma de decisiones, estoy seguro que cuando se sienta Joel Rafo, Graña, Chalaquita, en la mesa chica, porque las decisiones la toman en grupo de WhatsApp. Hay un grupo de WhatsApp, ¿no? Hay un grupo de WhatsApp entre Graña, Chalaquita, Joel Rafo, ¿no? Que son los dueños de Innova, ¿no? Y en ese grupo de WhatsApp ellos dicen, ¿qué hacemos con nuestras empresas? ¿Qué hacemos con Agref?
¿Qué hacemos con Sporting Cristal? Lamentablemente ¿No? Cristal Y es en una ese grupo de empresa. WhatsApp. Hoy por eso es una empresa, lamentablemente. Claro. Y dice, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, nos conviene económicamente colocarlo Guarriz en Cristal. Y yo lo escucho a Raffo y para mí es un dirigente, porque es un dirigente de un club, ¿no? Un directivo en todo caso. Me parece que es un directivo, además, que ni siquiera despierta motivación, ánimo, ganas de ganar copas, de quedar en la historia. O sea, yo estoy seguro que un jugador se sienta con Raffo y el jugador lo que siente es, bueno, acá voy a estar tranquilo económicamente, ¿no? Pero no, si, no se sienta con Raffo y no dice, acá voy a estar tranquilo económicamente y además quiero hacer historia con Cristal. Quiero salir campeón, bicampeón, tricampeón, quiero, ¿me entiendes? O sea, Sí. Raffo transmite eso. No, Esa es la yo, no, principal. de hecho, porque a ver, los jugadores, como dices, sienten un respaldo, una seguridad de decir, chucha, vengo a Cristal, un equipo grande, pero así la cae, para decirlo así, así la cae, no me van a botar. Así es. Entonces, no hay esa necesidad, ese querer de ser historia con Cristal. Entonces, ese es el gran problema. Ahora, para ya cerrar un poco con el tema de los jugadores jóvenes, Ávila, ¿no? Ávila, o sea, yo particularmente Ávila creo que se mete en la lista de referentes para muchos ídolos, o sea, creo que hay una historia, querramos o no, pero ya no sumo más con Cristal, ¿no? O sea, marca gol después de cuánto tiempo el día de ayer. Yo creo que Ávila ya cerró un ciclo con Cristal. Yo quiero decir antes que todo que yo tengo memoria y creo que la memoria es algo que le falta a muchos hinchas de Cristal, ¿no? Y yo Ávila siempre le voy a tener un especial cariño. No es ídolo, me parece que es Sí. un referente y alguien muy querido en el club. Está entre los cinco máximos goleadores de la historia. Lo sacó al traidor de Maestri. Muchas gracias, Ávila. Te quiero mucho. Pero al mismo tiempo digo, como en un segundo renglón, si se le renueva 6 meses o un año, no me molestaría demasiado. Ahí ¿Me entiendes? No me molestaría demasiado, no renegaría. O sea, renegaría más si se le renueva a Corozo, si se le renueva a Jover, por ejemplo. si Hover se queda, ¿No? si tú, ya, el día de mañana tú ves Hover, una temporada más, Hover 2025, ¿tu reacción cuál sería? Por ahí que golpeo alguna pared, ¿no? O sea, por ahí que golpeo una pared, o si estoy solo en la calle, aumento la madre y la gente va a mirar como este loquito que tiene, Al ¿no? primero que veas. Al primero. Sí, es una cosa, en verdad, o sea, el problema con Jover y con Corozo es que, vamos a digregar, ¿no? El problema con Jover y con Corozo es que son futbolistas No que son jugadores para Cristal, no son han jugadores para demostrado Cristal. alta mediocridad, una Sí. altísima mediocridad. Jover y Corozo son dos jugadores mediocres, pecho fríos, que no merecen estar en Cristal. Así de simple, ¿no? De O ley, sea, sí. no, Corozo no desequilibra, no define bien. Y tiene todo para hacerlo, ¿ah? ¿Eh? Pero el huevón no lo hace. Tiene todo para Claro, hacerlo, no. y Jover tiene la otra característica, que es un típico jugador que se contenta simplemente con llegar a una cuota de pases y goles y punto. ¿No? No le interesa salir campeón, no le interesa pasar de fase Libertadores. Él simplemente dice, yo cumplo con mis números en el año y me pagas. Listo. Se acabó. Tábara es bueno. Pero a ver, no es posible que el jugador de los tantos partidos que hay te haga 5 partidos buenos en el año. O sea, es un jugador que es habilidoso, pero es irregular. Entonces, yo no puedo seguir con un jugador que es irregular, aparte de la indisciplina que se le perdona, no porque sea bueno, no porque tenga carita bonita, no porque sea crack. Se le perdona porque es agrés. Sí. Es A el eso tema. O iba. sea, yo por eso ya no le renuevo, ¿eh? Donde estaba habrá salido borracho, ha chocado el auto. Yo tengo una cosa, vamos a ver. Yo sé cosas internas de con quién para Tábara, ¿no? O sea, la gente de la barra lo sabemos. Con quién toma, con quién chupa, con quién sale, cuál es la gente con la que se mueve. ¿Me entiendes? Sabemos, ¿no? Y la verdad que Tábara no quiere ser jugador profesional, o sea, Tábara quiere vivir su vida de otra manera. No, mira, Eso está y te mal. cuento algo, ¿eh? Creo que no te has dado cuenta, pero yo estoy en un grupo de Cristal. A veces me infiltro para ver la información. Ajá.
y me dicen, ayer sube una página, una publicación donde dice, el jugador Martín Tábara insulta a un hincha de la Barra Oriente. Y Tábara le da like a esa publicación. Le da like y la quita. Y después, en la foto que la usa el campeón de clausura, los que le dan foto a la plantilla, la foto de los hinchas, de los jugadores de la U, son Corozo y Tábara, después del partido de Cristal. Eso es muy lamentable, Anfri. La verdad que eso habla de la tremenda falta de identidad que tenemos ahorita en el club. El 2018-19 hemos perdido identidad, ¿no? Y eso se evidencia en hechos concretos como las acciones de Tabra, las acciones de Corozo, que es darle like a la publicación en donde el enemigo de toda la vida sale campeón. O sea, yo de presidente del club, lo primero que digo en la charla de inicio de año es, acá se piensa primero Cristal, segundo Cristal, tercero Cristal, cuarto Cristal y después todo lo demás, gente. Perdona, pero la verdad es que no saben en qué club están jugando estos tipos. O sea, no saben la historia del club. No saben la historia del club. O sea, en verdad, cuando la gente actúa así es porque no sabe dónde está. El hermano de Guido Bravo es muy celeste, ¿eh? Pero él no, Guido es gallinazo. Detrás de su salida o de su renuncia o de que él haya puesto su cargo de disposición, hay muchas cosas, ¿eh? Hay muchísimas cosas detrás, No es la solución, o sea, creo que es una solución, y sí. espero que se sepa bien, ¿no? Sí, O sí. sea, A ver, dale. primero, lo que se dice, de pronto es algo que no se conoce mucho, es que Guido Bravo, independientemente si hacía mal o bien su trabajo, yo creo que lo hacía mal, ¿no? Yo creo que lo hacía mal su trabajo. Recordemos que antes de Guido Bravo estaba un español Luque. llamado Luque, Sí. ¿no? Que al principio tenía mucha visibilidad, hablaba bastante, salía mucho, y que después, de un momento a otro, estuvo como que borrado, ¿no? Habría que ver también, Danfer, por qué estuvo después borrado, Eso ¿no? nunca, nunca se resolvió esa pregunta, ¿no? Nunca, porque mucha Claro. gente decía, bueno, viene Luque, es español, la idea va a cambiar. Pero de ahí es raro que no salga de repente una declaración de él, una declaración del club. O sea, eso también me pareció raro. Dije, pucha, o sea, se va del club, no hay Claro. otra información. O sea, y ahora Después lo de Guido, o sea, tenían que. O sea, yo creo que, y me dan a entender de que lo votaron a Luque. Luque se fue tras bambalinas, se fue sin despedirse, sin una conferencia final, nada. O sea, fue muy extraña su salida. Todo, y ahí voy al tema. Todo con Innova es extraño. Se refleja de que Cristal es una empresa, lamentablemente. Se refleja de que Cristal están lucrando gracias a Cristal, porque claro, o sea, es fútbol, hay dinero de por medio, pero como dice la frase típica, ¿no? Queremos dirigentes que sean de Cristal. Queremos dirigentes que sean de Cristal, loco. Así de simple, Danfer. Queremos gente del club en el club. Queremos gente del club en En el el club, club. sí. Así de simple y concreto. Y no me importa, de verdad que te lo digo yo, no me importa si llega gente que es del club y no me importa si son grandes empresarios, multimillonarios o gente común y corriente. No me importa. Pero si es del club y es hincha del club, sé que no van a operar y van a hacer cosas contrarias al club. Mucha gente pide ahora, y te comenté justo antes de entrar, mucha gente pide Revalea, ¿no? Mucha gente decía, oye, puta, se va Guido, hablemos de hincha de Cristal, Revalea, es un pata de la casa, pero a ver, Revalea ya tiene un historial con el A ver, club. Revalea se hace hincha de Cristal por el dinero. Que la gente lo sepa. Yo no tengo ningún temor en decirlo y lo digo con la autoridad y con la legitimidad de ser 15 años hincha de Cristal y haber ido a tres países a verlo a Cristal y a más de 10 provincias a verlo a Cristal y haberlo peleado contra los rivales muchas veces. ¿Ya? Revalea se hizo hincha de Cristal por el dinero. Revalea iba a ver a Universitario de Deportes porque su padre era socio de ese club y lo hizo socio a él. ¿No? Y él hasta los 16, 17, 18 años era hincha del club de ATE. Un agregado más, cuando Revalea era gerente del club, gerente deportivo, ¿no? Él seguía siendo socio de Universitario.
Y el sueldo que Cristal le daba pagaba la cuota de socios en la U. O sea, que no venga con el verso, con el bidi bidi rebagliati de que sigue Cristal. Lo que pasa es que la gente no sabe. La gente de Cristal no tiene memoria. ¿Qué pasa? ¿No? No saben lo que significó Rebagliati. O sea, del 2002 al 2005, que fue directivo, gerente deportivo, tuvo cuestiones exitosas, sí. Se hizo hincha porque trabajaba en el club, ¿no? Se hizo hincha porque recibió un buen sueldo en el club. Se hizo hincha porque a través de este escudo, ¿no? Logró posicionarse laboralmente, logró hacer nexos, ¿no? Armar argollas en staff de representantes, conocer futbolistas, conocer entrenadores, tomarse pisco sour con Autori, ¿no? Ya, a través de este escudo es que logró ubicarse él profesionalmente y es a través de todo lo que él logró que se hace hincha de Cristal, ¿no? Y Chalaquita González es el Boys, ¿no? Y Raffo, antes de ser presidente, nunca en su vida fue de visitante a ver a Cristal. Nunca. Yo estoy seguro que Raffo, antes de ser presidente del club, nunca en su vida fue a ver a Cristal en una cancha de visitante. Ni siquiera te digo fuera de Lima, nunca fue de visitante al Monumental, al Callao, a Matute, nunca, ¿no? Entonces, son tipos que, se lo digo a la gente, no sienten el escudo. Ya me molesté, Alfred, perdona, Dale, dale, ya me dale, dale, escudo. dale, A mí dale, dale. lo que me jode es que salgan a decir en conferencia de prensa, no, que Cristal es nuestro principal objetivo, estamos 24-7 pensando en Cristal, solamente pensamos en Cristal, es nuestro principal activo, es nuestra principal empresa. Ya, bueno, parece que no, hermano. O sea, eso no lo digas de la boca para afuera, parece que no. ¿Por qué? Porque hay 16 jugadores de Agref que son representantes, que están representados por tu staff, ¿no? Y que están en Cristal. Entonces, parece, por los hechos concretos, la realidad concreta, de que Cristal no es tu principal objetivo, que tu principal objetivo es Agref. Una cosa es lo que dices en televisión, una cosa es lo que declaras en los medios y otra cosa es lo que haces. Y lo que están haciendo ellos es potenciar a través de Cristal a sus jugadores que representan. Entonces hay un conflicto de intereses. Para pasar de repente a otro tema, se habló en conferencia de prensa, el primero que es el tema de Guido, lo principal. ¿Ya? Segundo, se habló el tema de Núñez, que mencionó lo siguiente, para citarlo: yo tengo contratos hasta diciembre del presente año. Cuando Innova dijo que todavía tenía, cuando Rafa dijo que todavía tenía hasta el próximo año. Ahora, la gran pregunta es, si Núñez se va, ¿cómo quedaría Cristal, no? O sea, creo que para yo lo llamo así, ¿eh? El proyecto Núñez es lo mejor que le ha podido pasar a Cristal en el presente año. Y coincido contigo, yo creo que Núñez es un muy buen DT, pero no tuvo equipo. No le armaron bien el Y con equipo. lo poco que tuvo, supo manejarlo. Es Y verdad. con lo poco que tuvo, llegamos a fase de grupo de la Libertadores, estuvimos a punto de pasar a octavos. Mira, yo fuera Núñez, ya, está bien, me quedo, pero con una condición. Los refuerzos los traigo yo. Ahí va el tema, Eso ahí va el es, tema, eso Ángel. es, Ahí va el eso es. tema. O sea, yo digo, chucha, o sea, vengo en una empresa, porque vamos a decirlo así, vengo a una empresa, vengo a trabajar, que me pongan a los trabajadores y yo lo maneje con lo poco que se puede, yo me quedo, pero pongo mis requisitos. Claro, o sea, lo que debe decir Núñez es, yo no tengo ningún problema en quedarme, pero todas las decisiones futbolísticas pasan por mí. Nada más, Todo. es. Yo decido quién se va y quién se queda. Yo armo el equipo. Yo lo armo, Y sobre todo mucha el gente se defensa. quedó tranquila, decía, bueno, se queda, pero el día de la conferencia de con Subiana dice que no. O sea, ¿cuál es la gestión? ¿Cuál es la gestión de Innova? O sea, no hay seriedad, yo digo, ¿no? O sea, yo digo, chucha, no hay seriedad. ¿Qué pasa, no? De decir que sí se queda a decir que ya que Nunes se va. Lo que pasa es que como esta gente es nueva y es muy sana, piensan que hacen las cosas de manera inteligente. Todos llegamos a la misma conclusión, ¿no? El problema es Innova, para otros los jugadores, pero el tema es, para mí, y no me canso de Los jugadores decirlo, o también, sea, los jugadores también. él entrega a los jugadores, pero a ver, ¿quién llama a los jugadores? ¿Quién pone a los Claro. jugadores? ¿Quién representa a los jugadores? Ese es el tema. Entonces, Sí, claro. la historia va a seguir. Y ya un poco para ir cerrando, la historia va a seguir, ¿no? O sea, años tras años, camiseta tras camiseta, la idea va a seguir. O sea, Cristal es el objetivo. Eso creo que Rafa lo repitió el día de la conferencia como 1000 veces. Pero el objetivo no se cumplió. Y creo que dinero hay.
creo que ganas hay, los hinchas están, pero el tema es quién lo invierte. Así que... El tema es quién invierte, ¿no? ¿Y para qué? Dejo este mensaje. Últimas palabras, Pite, para la gente que te escucha. Últimas palabras para que la gente de Cristal te escuche y ¿qué decir? Se pierde el campeonato de una manera tonta, creo yo. Decirles que este ha sido un año amargo, porque estuvimos cerca de pasar a octavos y no pasamos, estuvimos cerca de pasar en la Sudamericana y no pasamos, estuvimos cerca de lograr el título, al menos ya de los playoffs, y no lo logramos. Y entonces es un año de frustraciones. Y es un año de frustraciones por una cuestión muy concreta, porque no se armó bien el equipo, ¿no? Porque no se armó bien el equipo. Y no se armó bien el equipo por lo siguiente, porque hay un conflicto de intereses entre la empresa Innova, que es dueña de Agref, y Sporting Cristal, ¿no? Y mientras ese conflicto de intereses exista, lamentablemente Sporting Cristal no va a poder dar el salto de calidad que demanda su historia, ¿no? Porque a estas alturas Cristal debería tener 22, 21 títulos o 23 títulos. A estas alturas Cristal siempre debería pasar octavos de final a Libertadores. A estas alturas Cristal debería ya haber comprado un terreno y para tener un próximo estadio, ¿no? A estas alturas Cristal debería tener un museo donde estén sus copas, sus títulos, ¿no? Pero no lo tenemos. Lamentablemente no lo tenemos. No lo tenemos porque no hay visión por parte de los dueños del club. Y yo les quiero decir a la gente, Innova pasará, Innova se va a ir. Yo estoy seguro que Innova al centenario del club no llega. Innova se va a ir, va a estar 5 años más, va a estar 10 años más, va a estar 2 años o 1 año más, pero se va a ir. Y vendrán otros, no sabemos quiénes. No, gracias por la invitación y por el espacio. No, y te mando agradecerte. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias, y fuerza Cristal toda la vida, siempre. Fuerza Cristal toda la vida, loco. Cuídate mucho. Nos vemos. Chao.